Estamos ubicados en el caserío Los Aromos. Este caserío nos queda en una zona muy rural, muy adentro, el llano adentro, en el estado Barinas, en el municipio Rojas, de la parroquia Santa Rosa. Estamos implementando aquí una serie de estudios musicales. Hemos hecho una cátedra de música, una cátedra de cuatro, de flauta dulce, de mandolina, arpa y maracas. Esto con el fin de dar a conocer a los niños nuestra música y para que ellos puedan entender lo que es la música y realizar estudios para que en un futuro la música no quede como una pieza de museo, para que esto en los campos no se pierda, sino que esto continúe en el tiempo. Mi nombre es Daniel Albújar. Mi llegada aquí al municipio Rojas es con la intención de entregarle todos los conocimientos a los niños y jóvenes campesinos de acá de este municipio Rojas, específicamente de Los Aromos. Bueno, tengo una anécdota que a mí me caracterizaban o me caracterizan porque venía en una moto, ¿verdad?, rodando de Sabaneta para acá. Tres y un, dos. Ahora colocamos la mano abajo y hacemos tres y tres, cuatro. Mano arriba. Y después me radiqué en el caserío Mate Toro para venir a darle, como se dice, esa ilusión a los niños de lo que es tocar el cuatro y saber lo que es la parte musical, lo que es la música en su más pura expresión. Y me encontré también aquí en el caserío Los Aromos con un profesor que tenía la misma inquietud que yo. Y logramos hacer o estamos realizando ese proyecto musical en la defensa de los niños y jóvenes campesinos, donde tenemos ahora niños que están tocando cuatro, maraca, flauta dulce, mandolina y también un poquito de conocimiento de lo que es el canto y la parte de la música llanera. Se produce, esta zona que está aquí es ganadera y agrícola también, la parte de la ordeña. Se produce pimentón, se produce tomate, auyama, maíz, yuca. Son los rubros que hay aquí en la parte de Los Aromos.
realmente es impresionante cómo los niños acuden a sus clases en una forma muy especial como no se puede hacer en otro lado. Ellos vienen en burro, vienen en pollinos, vienen a caballo, vienen hasta en bicicleta, llegan a su cátedra de música. Cátedra de música no solamente se da en este sitio, en nuestra casa, sino que yo me muevo a otras zonas, a otros caseríos cercanos, a otros caseríos adyacentes, donde en esos caseríos somos bien recibidos por los niños, por los representantes de los niños. Antes de salir, por supuesto, me tomo mi tacita de café, me voy muy animado porque llevo mucho amor, siempre voy cantando en el camino mientras voy hacia el caserío a impartir las clases 4, voy cantando, tocando el 4. No me cansa y ni siento cansancio, no siento agotamiento, solo la esperanza de ver realizadas esas ilusiones, ese sueño, de que estos muchachos multipliquen este saber que les voy a transmitir. Estos llanos son, como se dice, están llenos de magia, de colorido, de aventuras, de cuentos, de leyendas, de refranes, de vivencia. Lo más bonito y lo más precioso del llano es cuando empieza el invierno y cuando termina el invierno también. Es, como se dice, la parte donde se une los dos colores de tierra o los dos colores de llanura. Y bueno, aquí se vive en el campo una vida muy diferente, una vida totalmente diferente de cómo se concibe en la ciudad, en los pueblos. Y hay que saber, pues, que algunas ciudades ya no son aptas para la vida humana, para vivir, porque hay mucha congestión. En cambio que aquí en el campo uno puede hasta agarrar su 4 y tocar cualquier canción. Y transmitir ese saber, multiplicarlo a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a todo aquel que tenga la inquietud de la música. En la música hay que recordar que es un bien que puede hacer feliz a la persona. Un bien que lo aparta de los males, que puede ser una herramienta de paz para el ser humano. Y eso es lo que estamos buscando con la música, aquí en el campo. Bueno, estamos, como se dice, en la lucha que nos entregó, que nos dijo nuestro comandante supremo, es salir y defender, y no quedarnos con ese conocimiento que tenemos o que hemos adquirido. Más bien hay que multiplicarlo para que la nueva juventud esté, como se dice, entretenida o esté embelecida en lo que es los valores, los principios y la paz, que es lo que queremos. Aquí estamos en el campo, llenos de magia, llenos de amor y cariño, para defender nuestra patria y para defender nuestros valores culturales. Por eso puede entender lo que dijo nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, cuando se refirió a nuestros pueblos originarios, cuando dijo que la verdadera patria está en transmitir nuestros saberes, en reconocernos los venezolanos, y que el sentido de nuestro ser está en nuestros pueblos originarios, en nuestra identidad más profunda. Eso es lo que ha querido siempre la revolución. Eso fue lo que se quiso conquistar y lo que se ha querido rescatar, esa memoria histórica, la memoria histórica que prácticamente la habíamos perdido y que fue recuperada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez y por nuestra revolución, ahora en manos de nuestro presidente Maduro.